El programa internacional, intercultural y educativo AFS, que ya tiene más de 10 años de funcionamiento en la localidad de Monte Carlo, ahora tiene una nueva propuesta. Atención, porque hay becas que incluye absolutamente todo, aéreos, estadía y, por supuesto, hay que concursar. Sobre este tema dialogamos con uno de los referentes de AFS en Monte Carlo, Enzo Vargas. Bien, en esta oportunidad me acerco para comentar a la comunidad en general, a docentes y a estudiantes de nivel secundario y terciario, que AFS acaba de lanzar sus becas binacionales, ¿sí? Son becas totales que están destinadas a estudiantes secundarios para diferentes países de Europa y de Asia, que incluiría Japón, una beca para docentes, que en este caso es a Chile, para que pueda hacer una experiencia intercultural en Chile. Después tenemos una U-Assembly, que es en los Estados Unidos, que es para personas de 18 a 35 años, y una Asamblea de Educación y Tecnología, que es para, más que nada en este caso, son para chicas de nivel secundario. La beca es una beca total, ¿sí? Al ser total, entonces está cubierto todo lo que son los pasajes aéreos internacionales, la búsqueda de familia, el hospedaje en el lugar, lo que son las comidas diarias, la orientación durante todo el estadio y todo lo que lleva el vivir en el país anfitrión, sería el país que le reciba al estudiante que se postula a la beca. Bueno, ¿y qué tienen que hacer los interesados para poder concursar? Bien, nosotros pueden buscarnos en el Instagram como Voluntarios Monte Carlo o en el Facebook como AFS Monte Carlo o ingresar a la página de afs.gov.ar/becas. Ahí están todas las bases y las condiciones y el tiempo es hasta el viernes que viene. La idea es que más jóvenes docentes de Monte Carlo se animen a postularse, que quieran ser parte de la experiencia. Es algo completamente gratuito, abierto a todos y es una experiencia única que se lanza. Comento que en el 2020 nosotros tuvimos una finalista para una beca a Japón y bueno, y después con el tema de la pandemia se cerró todo eso y no se pudo concretar. Entonces también motivar a los adolescentes que se animen, que se puede lograr.